He titulado a esta conferencia Revoluciones, Tiranos y Guerras. Suena como un título terrible, pero es exactamente de lo que se trata. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17:3. Aquí hay esta iglesia controlando esta bestia de color escarlata. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón, inconscientemente, sin saber, por supuesto, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, la cual ha sido definida como ese poder que gobernó por los 1260 años, luego recibió la herida mortal y gobernará nuevamente al final de los tiempos. La hemos identificada básicamente como el catolicismo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aquí se ven todos que se están inclinando ante esta bestia gigante, los reyes del mundo y las personas de alto rango de este planeta. Le dan homenaje, le adoran por medio de su obediencia y dándole el poder del Estado para tratar con cualquier asunto. Aquí está una cita interesante del libro Popery, Puseyism and Jesuitism, el libro papado, Puseyismo y Jesuitismo. ¿Y a qué apuntan los jesuitas? Según ellos, solo buscan la gran gloria de Dios. Pero si usted examina los hechos, encontrará que ellos apuntan únicamente a tener el dominio universal. Ve, Roma había perdido el dominio universal y la reforma protestante había sido un gran problema en este respecto. Un gran problema. Ellos se habían vuelto indispensables para el Papa, quien sin ellos no podía existir, porque el catolicismo se identifica con ellos. Se han hecho indispensables para los gobernadores y llevan a revoluciones en sus manos. Y de esta manera, bajo un nombre u otro, son ellos quienes gobiernan el mundo. Ve, el papado se ha coronado a sí mismo gobernador del mundo entero. El papa es el gobernador del mundo entero. Ese es el sacro imperio romano que se expande sobre todo el planeta. Bueno, si echamos un vistazo a un siglo de revoluciones, empezando desde el 1750 al 1850, veremos la Revolución Americana en 1776, y podemos preguntar a los presidentes que en ese entonces gobernaron quiénes creen que fueron responsables de esta revolución. Luego está la Revolución Francesa, 1789, y la Revolución Española, 1823, la Revolución Polaca, 1831, las revoluciones alemana e italiana en 1848, y llegando a 1917 tenemos la Revolución Rusa. Y luego, básicamente, ya era tiempo de guerra. De 1914 a 1918, hizo la Revolución Rusa posible. Y luego la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Eso es mucho conflicto en este planeta. ¿Cuánta sangre se ha derramado en este planeta como consecuencia de estas revoluciones? ¿Y por qué? Porque un poder quería el control absoluto. Y la Biblia dice que el dragón le dio su poder para que todos sean sujetos a ese poder y a ningún otro. Bueno, miremos a esta cronología breve. En 1717 estamos tratando con este periodo de tiempo de terribles, terribles conflagraciones en este planeta. La Gran Logia Masónica de Inglaterra fue fundada. Inglaterra era una espina en la carne, era una nación protestante. Así que la Gran Logia Masónica es fundada para infiltrar a este poder. 1721, la primera logia masónica fue fundada en Francia. 1731, Benjamin Franklin fue iniciado como un framasón, Benjamin Franklin. 1738, la Iglesia Católica Romana condena la masonería. Ahora, esa es una movida brillante. Eso se llama pensamiento dialéctico. Usted crea una organización, la prohíbe. Miembros suyos pertenecen a la organización, pero el público al exterior ve que usted se ha distanciado y ya no puede ser su culpa. ¿Ve cuán astuto es? Mientras en el Vaticano, todas las logias permanecieron y todos los cardenales eran miembros de ellas. Pero no los Goyen, los no iniciados.
tenía que ser un ejército protestante bajo el control de la orden jesuita. Hicimos una conferencia entera sobre esto y usted puede conseguirla. La conferencia titulada ¿Quién está detrás de las sociedades secretas? En 1758, el señor Dashwood fundó el Club del Fuego del Infierno. Benjamin Franklin visita Inglaterra para discutir acerca del futuro de las colonias americanas con Dashwood. 1768, la fundación del rito de la estricta observancia. Ese es el grado 33 de la masonería por Baron von Hund, basado en la tradición templaria. Un punto interesante. Y luego Federico de Prusia, Federico el Grande. Bueno, no sé qué hay de tan grande acerca de él, pero sin embargo él fundó la Orden de los Arquitectos de África y usa el título Illuminati para describir sus logias neomasónicas. Así que esta es solo una breve historia mientras seguimos avanzando. 1770, Benjamin Franklin fue elegido como el gran maestro de la logia de las Nueve Hermanas en París. 1771, la organización masona El Gran Oriente es fundada en Francia. 1776, la Orden de los Perfectibilistas o Illuminati fue fundada. Noten que ellos claman ser perfectos. La Revolución Americana comienza, así que por 1776 ellos ya lo tenían todo arreglado. 1778, Pedro el Primero fundó el Círculo Secreto. 1785, el Gran Congreso Masónico alegadamente conspiró a la Revolución Francesa. Los Illuminati fueron prohibidos en Bavaria y se convirtieron en clandestinos. 1789, la Revolución Francesa. 1784, conspiración iluminista para derrocar a los Habsburgs, monarcas del Sacro Imperio Romano. Entonces, las monarquías se tienen que ir. Las monarquías se oponían muchas veces al dominio jesuita y prohibían a los jesuitas. Bueno, y había llegado el tiempo de venganza. Nadie prohíbe el poder de la Iglesia Católica Romana. En 1816, John Adams escribió al presidente Jefferson de Estados Unidos: vamos a tener multitudes regulares de ellos en tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, disfrazados en pintores, publicadores, escritores y maestros. Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que mereció la condenación eterna en la tierra y el infierno, es esta sociedad de Loyola. Ellos hablaban bien directamente en esos días. Viene del libro The New Jesuits, Los Nuevos Jesuitas. Ahí está la cita. Todo lo que le digo tiene una cita. Ahora, muchas escrituras advirtieron de esta gran conspiración de los jesuitas. Samuel Morse, recuerdan, el inventor del código Morse, escribió: el autor emprende a demostrar que una conspiración contra las libertades de esta república, está hablando de los Estados Unidos, está ahora en completo desarrollo bajo la dirección del astuto príncipe Metternich de Austria, quien, sabiendo de la imposibilidad de borrar por la fuerza de las armas a este ejemplo molestoso de una nación grande y libre, está procurando lograr su objetivo a través de la agencia de un ejército de jesuitas. La serie de hechos y argumentos que prueban la existencia de tal conspiración asombrará a cualquier hombre que abra el libro con la misma incredulidad con la cual hicimos nosotros, con la cual lo hicimos nosotros. Esas son las personas que los presidentes creían que estaban detrás de todas estas conspiraciones. El presidente Abraham Lincoln mismo dijo: los protestantes de ambos el norte y el sur de Estados Unidos seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas si ellos pudieran saber de cómo los sacerdotes, las monjas y los monjes que diariamente llegan a nuestras costas, bajo el pretexto de predicar a su religión, no son nada más que los emisarios del Papa, de Napoleón el III, quien por supuesto era un alto francmasón, y otros déspotas de Europa, para socavar, minar a nuestras instituciones, para alienar, distanciar a los corazones de nuestra gente, de nuestra constitución y de nuestras leyes, para destruir a nuestras escuelas y preparar un reinado de anarquía aquí, como lo hicieron en Irlanda, en México, en España, y donde quiera que haya cualquier pueblo que quiera ser libre. Esa es una declaración imponente. 50 years in the Church of Rome, 50 años en la Iglesia de Roma. El sacerdote Padre Shiniqui solía ser un católico, luego se convirtió en protestante. Esta guerra nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Le debemos al papado que ahora vemos nuestra tierra enrojecida por la sangre de sus hijos más nobles. Abraham Lincoln, 1865, el 16º presidente de los Estados Unidos. Cartas privadas de Lincoln, quemadas por su hijo Robert, reestablecidas por Charles Chicuny, quien era el confidente personal del presidente. En una carta del 22 de enero de 1870, Mazzini escribió a Pike. Ahora, Alfred Pike es este alto francmasón que escribió el manual, si desea, de la masonería escocesa. Él dijo lo siguiente:
Debemos dejar que todas las federaciones continúen así como están. Debe parecer como si las cosas fueran como en un principio, con sus sistemas, sus autoridades centrales y diversos modos de correspondencia entre los de los altos grados del mismo rito, organizados como están ahora, pero debemos crear un rito superior, que se mantendrá desconocido y que llamaremos a esos masones de alto grado que nosotros seleccionaremos. Con respecto a nuestros hermanos de la masonería, esos hombres deben ser comprometidos al secreto más estricto. A través de este rito supremo gobernaremos a toda la masonería, la cual este rito se convertirá en el centro internacional y aún más poderoso porque su dirección será desconocida. Albert Pike escribió una carta a Mazzini el 15 de agosto de 1871, en la cual él mencionó que debería haber una orden mundial, una orden donde todas las naciones estén bajo el control de una organización central. Y para poder lograr esto, planearon, y existen numerosas citas sobre esto, así que puse un número en la pantalla porque alguien dirá, ah, no confío en esto, no confío en eso, no confío en el otro. Hay referencias allí, hay referencias aquí arriba, hay otras referencias en las otras diapositivas, así que esto viene de fuentes diferentes. Él dijo, y a propósito, esto estaba expuesto en el Museo Británico y podía ser visto allí hasta que lo sacaron. La Primera Guerra Mundial, para derrocar el poder de los zares en Rusia, el protector de la ortodoxia, de la Iglesia Ortodoxa, y provocar un estado ateísta comunista. ¿Ocurrió eso? Sí. Ahora, eso fue escrito mucho antes de este evento. Mucho antes de este evento. Esto fue escrito en 1871. Esta guerra ocurrió en 1914. La Segunda Guerra Mundial. Eso también fue escrito mucho antes del evento, para originar entre Gran Bretaña y Alemania, para fortalecer el comunismo como antítesis a la cultura judío-cristiana y provocar un Estado sionista en Israel. ¿Alcanzaron este objetivo? Sí. De hecho, después de esta guerra, Israel en su forma presente fue restablecido bajo la protección de Gran Bretaña. Y luego, bien interesante, una tercera guerra mundial, una guerra del Medio Oriente, involucrando el judaísmo y el islam y esparciéndose a nivel internacional. Eso es fascinante. ¿Está esto en marcha? ¿Qué creen? Ciertamente suena como de que todo sigue según los planes. Otra cita. En caso de que no les guste esa cita, Mazzini con Pike desarrollaron un plan para tres guerras mundiales para que finalmente cada nación estuviera dispuesta a rendir su soberanía nacional a un gobierno mundial. La Primera Guerra Mundial tenía que terminar con el régimen zarista en Rusia y la Segunda Guerra Mundial era para permitir que la Unión Soviética controle Europa y la Tercera Guerra Mundial era para llevarse a cabo en el Medio Oriente entre los musulmanes y los judíos y resultaría en el Armagedón. Interesante. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Leamos lo que Albert Pike escribió acerca de esas guerras y cómo ellas serán desencadenadas. Él escribió, cita, desencadenaremos a los nihilistas y a los ateístas, es decir, a los destructores y a los ateístas, y provocaremos una catástrofe social formidable que en su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, al origen del salvajismo y a la agitación más sangrienta. Entonces, por todos lados, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría de los revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la muchedumbre desilusionada con el cristianismo recibirá la pura luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. La destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. ¡Qué plan ingenioso! Así que usted frota fricción a los dos sistemas que usted crea, uno en contra del otro. Usted crea el ateísmo como una antítesis a la cultura judío-cristiana. Tiene esos dos que chocan hasta que se consumen. Y como conclusión de este proceso, usted conseguirá una nueva orden mundial donde hay una nueva religión, la cual es mucho más exotérica, que en efecto honra a Satanás. ¿No es este un plan bien ingenioso? Bueno, es muy exitoso. Es por eso que Ordo ab Cao es el lema, la frase, si quieren, que la masonería usa. Este es uno de sus documentos. Recuerda que lo fotografié en una logia masónica.
Y Weishaupt, el padre del jacobinismo, usted recordará que hablamos acerca de eso en Apocalipsis capítulo 11, y el jacobinismo era el poder que propagó la Revolución Francesa. Hablamos de esto en Apocalipsis capítulo 11, con el ataque a la Bastilla, el triunfo supuesto de la libertad, la diosa de la razón entronada en vez del cristianismo. Así que el cristianismo fue removido y otro reinado comenzó. La monarquía fue depuesta y Luis XVI y su esposa perdieron sus cabezas, la decapitación de María Antonieta, y eso puso un fin a esa monarquía. Luego Robespierre, él dirigió los clubes jacobinos y un reino de terror comenzó, que en su derramamiento de sangre y su violencia es bien comparable a cualquier cosa que hemos visto hoy. El gran filósofo, si desea, de la Revolución Francesa era Voltaire. Ahora, usted puede buscar esos hechos en cualquier enciclopedia británica. Ellos le dirán quién era Voltaire. Él era un jesuita. Ellos dirán, por supuesto, que era un jesuita renegado, rebelde, que dejó la Iglesia Católica Romana para escribir en contra de ella. No. Él solo estaba desempeñando el papel perfectamente. Ellos estaban preparando una antítesis. ¿Usted se acuerda de la promesa que el jesuita hace? Que tomaré un rol en uno o en el otro lado del campo y lo haré perfectamente siempre y cuando la Iglesia Madre gane. Bueno, sostener una pluma, es decir, escribir, es estar en guerra. El contrato social, el hombre nace libre y en todas partes él está en cadenas. Un hombre piensa por sí mismo como el maestro de otros, pero permanece más esclavizado que los que realmente son esclavos. Es verdad. Pero ¿qué tal si usted creó la esclavitud para después crear la miseria y para después crear la revolución? ¿No es posible? Entonces los filósofos se juntan y escriben una nueva constitución para este planeta llamada Los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, 1798. Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos el ojo que todo lo ve, de Lucifer. Tenemos la serpiente con la cola en la boca, la serpiente que da vida, la serpiente eterna. Luego tenemos este gracioso pequeño sombrero jacobino por allá, al final de la lanza. Echémosle un vistazo a toda por aquí. Y luego tenemos el manojo de varas atadas juntas que se llaman, ¿qué? ¿Usted se acuerda cómo se llaman? Fascie. Fascie. El manojo de varas atadas juntas. Y encima de las fascie tenemos este pequeño gracioso sombrero, que era el sombrero jacobino. Y es así como se veía. Hay una mejor representación del sombrero aquí arriba. También conocido como la gorra frigia, que se utilizaba en la antigua Roma por los esclavos emancipados como una marca de su libertad y adoptada en la revolución como la gorra roja de la libertad. Eso es lo que ellos le dicen, eso es es para los Goyim, para los que no son iniciados. Déjenme decirles lo que realmente es. Allí está. Ese es el dios Mitra, y allí está matando el toro, y está usando un perro, una serpiente y un escorpión que agarra las partes más delicadas del toro. Y lo está destruyendo con animales impuros. Esta es una guerra contra Cristo. Ahora, miremoslo de un lado. ¿A qué se parece su sombrero? Es el sombrero frigio. Entonces, esto es mitraísmo. Y el catolicismo es mitraísmo. El mitraísmo era la religión de Persia. Era la religión de Roma. Y es la religión de la Iglesia Católica Romana. Hay 7 grados en el mitraísmo. El grado más alto se llama Padre. Y luego tenemos una congregación. Ahora, ¿quién en la Iglesia Católica tiene una congregación y se llama padre? El sacerdote, ¿correcto? Y él puede ser un miembro de varios grupos, y también pueden los sacerdotes católicos, pueden ser lo que quieran, pueden ser jesuitas, pueden ser franciscanos, pueden ser dominicanos, pueden ser miembros de varias otras órdenes religiosas también. Entonces, Ciro el Grande fue el primero en publicar un manifiesto de los derechos humanos. Ahora, la herida mortal, como habíamos discutido en Apocalipsis capítulo 11, solo para refrescar su memoria, el 21 de febrero de 1798, el Papa Pío VI es destronado por Napoleón, su anillo fue rasgado de su dedo y murió en exilio. Ahora, piensen esto. Si Napoleón era un framasón, entonces él estaba bajo el control de ¿quién? De la orden jesuita. Entonces, ¿quién envió a Napoleón a Roma para tomar el papa cautivo? La orden jesuita. ¿Por qué?
Bueno, he pensado mucho sobre esto. Dentro de la Iglesia Católica Romana hay varias órdenes y no siempre ha habido perfecta armonía. De hecho, la orden jesuita lentamente tomó el control de todas las órdenes. Los caballeros de Malta, por ejemplo, no darían tan fácilmente su control del poder, pero ahora están sujetos a los jesuitas. Los dominicanos estaban cabeza a cabeza con los jesuitas. Por ejemplo, el papado quitó la Inquisición de los jesuitas y se la dio a los dominicanos, y esto creó una tremenda tensión. Y en la Revolución Francesa fue la orden dominicana que fue masacrada, destruida ahí. No los jesuitas, ellos controlaban este asunto. Así que había algunos asuntos dentro de la misma iglesia que tuvieron que ser resueltos también para obtener un control completo de la situación. Un saneamiento. De hecho, fue tanto así que en el Concilio de Trento muchos católicos romanos se levantaron y dijeron: la palabra y solo la palabra. No piensen que todo en la Iglesia Católica siempre ha sido negativo hacia la palabra. No. Y Martín Lutero debió haber hecho un impacto también. Y así hubo muchos que no estaban de acuerdo. Así que la Iglesia misma necesitaba una depuración, por así decir. Y luego hubo otro problema. Y este problema era que la Reforma había apuntado a Roma como el anticristo. Ahora, si la Reforma señala a Roma como el anticristo, cualquier movimiento que parezca emanar de Roma será visto con ¿qué? Con sospecha. Entonces, ¿por qué no destruir el papado aparentemente y luego resucitarla y al mismo tiempo depurarla de todo lo que está en contra y luego resucitarla como el poder final bajo el completo control de estas organizaciones? ¿Tiene sentido? Eso sería un buen truco. Y luego, cualquier cosa que pase a partir de entonces con el pequeño papado débil sería un descuido. Sería descuidado porque no puede venir de ellos, debe venir de otro lado. Así es como las sociedades secretas funcionan. Trabajan detrás de los frentes y de otros frentes y de otros frentes. Veamos qué pasa. Diciembre 1804, el Papa Pío VI presencia a Napoleón coronándose a sí mismo como emperador. 1808, Napoleón toma los estados del Vaticano, entonces Roma está disminuyendo. 1848, Mazzini ataca a Roma y el Papa es exiliado. Los estados papales ya no existen. Este poder desaparece. Los protestantes literalmente se relajan, básicamente. Una cosa peligrosa de hacer. El general Berthier toma cautivo al Papa. Weishaupt y sus compañeros jesuitas cortaron los ingresos al Vaticano, lanzando y conduciendo la Revolución Francesa, dirigiendo la conquista de Napoleón de la Europa católica y finalmente haciendo de que Napoleón arroje al Papa Pío VII en prisión en Avignon hasta que él estuviera de acuerdo, noten, que el precio de su libertad sería de restablecer la orden jesuita. Había sido prohibida, aún en la Iglesia Católica, imaginen eso, habían trabajado clandestinamente. Esta guerra jesuita, o quizás había sido prohibida a propósito para que parezca que hubiera una guerra, esta orden jesuita. Uno nunca sabe, porque esas personas son extremadamente buenos mentirosos. Pero esta es la historia, eso es lo que pasó. Esta guerra jesuita en el Vaticano fue terminada por el Congreso de Viena y por el Tratado de Verona secreto en 1822. Ahí está la cita. Todos los que les digo tienen una cita, no estoy inventando nada. Después de que Papa Pío fue liberado de la prisión de Napoleón, él formalmente restauró la orden jesuita con una bula papal. Una bula es la declaración más fuerte que un papa puede publicar. En 1814, y el papa añadió en esta bula: si alguien nuevamente intenta abolir a la sociedad de Jesús, él incurrirá la indignación de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esto pudo haber sido una provocación, podría haber sido un juego, podría haber sido real, cualquiera que sea la situación, realmente nunca lo sabremos hasta que el velo del tiempo sea removido un día. Pero libertad religiosa para todos. Y los revolucionarios salen a las calles y hacen lo que sienten que tienen que hacer. José Bonaparte, aquí está, 1768-1844, rey de España y gran maestro del Gran Oriente de Francia,
logia masónica. Aquí tenemos todas las conexiones masónicas. Esto viene de un libro masónico, Fuentes Masónicas. Napoleón el mismo fue un alto francmasón. Está haciendo guerra en toda guerra, limpiándola de las monarquías, y luego él tiene una guerra con Inglaterra. Ahora bien, ¿quién controla Inglaterra en ese entonces? Los masones. Entonces tenemos una batalla de Waterloo, y esos son los generales que pelearon en los dos lados. Michel Ney e von Grouchy están en el lado de Napoleón. Alto masón, y Napoleón alto masón también. Al otro lado tenemos al general Blücher. Aquellos que son alemanes conocerán el viejo dicho Ran wie Blücher an der Katzbach, que habla del general Blücher al río Katzbach. Él ganó una victoria sobre Napoleón ahí. Él era un alto masón. Y G. von Schmarhorst era alto francmasón también. Todos ellos eran francmasones. ¿Esta guerra fue realmente una guerra o una guerra planeada? Ahora, ¿quiénes son los orquestadores de la Primera Guerra Mundial? Bueno, ahí está, Kaiser Wilhelm primero. ¿Qué tiene puesto? Esto viene de un libro masónico. Él tiene su mandil masónico puesto. Él es un alto masón, es lo que era. Aquí está Kaiser Friedrich el Grande, allí está, con su regalia masónica de un libro masónico. Están orgullosos que todos estos reyes eran todos francmasones. Entonces, toda la situación de la guerra es planeada por francmasones, quienes están siendo controlados por ¿quiénes? Por los jesuitas. Ahora, rápidamente echemos un vistazo a América. Aquí está este gran edificio, el Capitolio. Allí está la piedra angular del fundamento y dice, puesta masonamente el 17 de septiembre de 1932. Ok, en ese tiempo América ya estaba controlada por la masonería. Por supuesto, las personas están totalmente inconscientes. Las instituciones continúan como antes, pero todas están siendo infiltradas. Si mira a la arquitectura, las águilas, el simbolismo, todo lo que tenemos acá es adoración del sol. Tenemos al mitraísmo ilustrado aquí. El plano de las calles de Washington es masónico. Tenemos a la cabra al revés de Méndez en el plano de la calle. Luego tenemos el compás y el juego de reglas. Y todo está en bloques de 13, y el templo masónico está en la calle 13, etc. Todo el plano de las calles de Washington está hecho masonamente, así que está dedicada a Lucifer. Claro que las personas están inconscientes de esto. La Casa Blanca fue luego construida con este tremendo falo por ahí. Tiene una altura de 555 pies. 555, no 666 pies, número que pertenece a alguien más alto en Roma. Esto es de 555. Y no es interesante que 555 es el número que Hollywood usa. ¿Cuál es el número telefónico que en cualquier programa de televisión o cualquier de esos? O es 5555, llame a 555. ¿Alguna vez ha escuchado eso? A propósito, Hollywood es la madera que ellos usaban para hacer la vara de las brujas. Así que está dedicado a Lucifer, es brujería. Pero eso es solo al lado del punto. Aquí está el falo. ¿Quién puso estas fundaciones? Los masones. Entonces preguntémosles lo que significa. Aquí está la enciclopedia de la masonería. No puede conseguir una fuente mejor que esta. Los obeliscos fueron originalmente erigidos en el honor al dios Sol. Esa conexión viene de la adoración egipcia del falo. Entonces allí está algo, bueno, masculino. Bueno, ya saben qué es, en la Casa Blanca. No necesitamos seguir leyendo. Está dedicado a los dioses Osiris y Isis. Y bueno, esa es la escultura que está ahí. La estructura militar es un pentágono, que es el centro elevado del pentagrama, en el cual, por ejemplo, 13 brujas se ponen de pie, 12 alrededor de una para propagar la maldición. Entonces, esto es también una estructura de la brujería. Es solo un edificio, pero tiene ciertas connotaciones. Luego Francia, el país que publicó la nueva filosofía para el nuevo mundo, envía un obsequio a los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Preguntemos a la UNESCO qué significa. UNESCO dice, los siete rayos emanando de la aureola de Mitra, allí está el dios Mitra, simboliza su triunfo sobre las fuerzas de la oscuridad. Ahora usted debe entender que Lucifer dice que Miguel y sus ángeles representan las fuerzas de la oscuridad.
que Jehová es el diablo. ¿No es eso terrible? ¿Se recuerdan de eso? Lo estudiamos. Y aquí la UNESCO nos dice que la cabeza de la Estatua de la Libertad es adornada con los 7 rayos de Mitra. La antorcha que ella sostiene es el símbolo del sol. Esta es la antorcha de Lucifer, pues. Porque no importa si Lucifer es masculino o femenino, él es andrógeno en su historia. Aquí está la piedra de la fundación. En este sitio, en el 5 de agosto de 1884, la piedra angular del pedestal de la Estatua de la Libertad iluminando al mundo. Esa es iluminación. Fue puesta con la ceremonia por William A. Brody, el gran maestro de los masones. Así que ahí está la señal masónica ahí, y que la Estatua de la Libertad es masónica, pues. Todo parecerá ser masónico a medida que continuemos. Texe Mars escribe, elevándose sobre las brillantes pero contaminadas aguas, ella sostiene en su brazo extendido una antorcha de fuego y luz, un obsequio de la orden masónica, los herederos modernos de la herencia de los Illuminati. La Estatua de la Libertad fue esculpida por Frédéric Bartholdi, un miembro de la logia masónica de Alsace-Lorraine en París, Francia. La estatua es importante para las sociedades secretas que complotan la nueva orden mundial. Ahí está. Bueno, en 1854 el Papa Pío IX proclama la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ahora, María siempre ha estado allí en el catolicismo romano, pero ahora María es puesta en el mismísimo centro y es legitimada como la Madre de Dios y como una entidad en el cielo. En 1869, Pío cita el primer concilio Vaticano. En 1870, el dogma de la infalibilidad papal es publicado. Ahora tenemos otro Dios en la tierra. Y el ultramontanismo triunfa. Los jesuitas se aseguran de que todo el poder es concentrado en un hombre. ¿Qué pasa entonces? 1917, la Revolución Rusa. Y tenemos este interesante mensaje de Fátima. Hay una conexión con el Islam aquí, pero olvídenselo, regresaremos a eso en la siguiente conferencia. Rusia será convertida, el Santo Padre consagrará a Rusia a mí. Y luego hubo una visión del infierno, y la tercera visión era que el Papa en ese tiempo actual, Juan Pablo II, recibiría un atentado de muerte, lo cual ocurrió. Ahora, no es muy difícil, si usted ha planeado todas esas cosas desde el principio, de decir lo que pasará. ¿Ve? No es muy difícil. Ahora, veamos a los paralelos entre la Revolución Francesa de los Jesuitas y la Revolución Rusa. Ellos son los siguientes. Ambas revoluciones estaban basadas en las escrituras comunistas de los francmasones Voltaire y Marx. Los jesuitas perfeccionaron el comunismo en sus reducciones misiones en Paraguay. Entonces, en Paraguay, probaron si esto funcionaría o no y lo perfeccionaron ahí. Ambas revoluciones saquearon a las iglesias del Estado. Ambas revoluciones terminaron con las monarquías. Ambas dinastías, la de los Borbones y la de los Romanov, habían expulsado a los jesuitas. Ambas fueron quitadas, no iban a arriesgarse otra vez. Ambas revoluciones produjeron repúblicas en forma, pero absolutas monarquías en poder, controladas detrás de las escenas por las personas quienes estaban ahora en control. Ambas revoluciones declararon el ateísmo como la religión del Estado. Ambas revoluciones realizaron un reinado de terror por una policía secreta a forma de inquisición. ¿Y qué reino de terror crearon? Millones y millones murieron. Stalin es personalmente responsable por la muerte de millones de personas. Ambas revoluciones resultaron en dictadores militares responsables por la eliminación de los disidentes. Exactamente el mismo patrón. Si ha funcionado una vez, ¿por qué no usarlo otra vez? Las lecciones aprendidas en esas repúblicas platónicas, allí en Paraguay, proporcionaron la base para el manifesto comunista de Marx, por la cual cada nación en la Tierra sería reducida a una reducción guaraní, de tal modo destruyendo las clases medias de los protestantes blancos y al mismo tiempo restaurar el feudalismo comunal de las edades oscuras del imperio de los papas. Esta es una cita, bueno, es un poco cortante, pero más o menos nos da un resumen de los hechos. Entonces, Karl Marx, en el 1844, escribió el Manifesto Comunista, es la fecha cuando lo escribió, y fue publicado en 1848. 1928, el nuncio papal en Alemania conduce el poderoso Partido Católico de Centro a la extrema derecha y ayuda a elevar súbitamente a Hitler al poder. Ahora, ¿quién es Adolf Hitler?
1929, Pío IX disuelve el Partido Católico, ya ha hecho su trabajo, y las personas han sido preparadas para votar. Y en el mismo año se corona a él mismo como gobernador soberano del mundo. ¡Qué arrogancia! Ahora el Papa es gobernador soberano del mundo. En el mismo año él firma los documentos. Ahora un gobernador tiene que tener un país y él consigue su estado papal de regreso, el estado más pequeño del mundo. Y ahora el papado cualifica nuevamente como una entidad política. Ahora, había muerto, ya no era una entidad política, así que la bestia fue mortalmente herida y ahora recibe nuevamente su poder y califica como una bestia nuevamente. Su herida fue sanada, ¿no es correcto? Y es por eso que la crónica de San Francisco, casi citando la Biblia, dice que mientras ellos firmaron este documento, la herida fue sanada. Se ve aquí en este cuadro. Ahora estamos listos para la guerra. 1934. En Yugoslavia se forma una organización llamada los Ustashi. ¡Qué organización repugnante! Se fundaron y asesinan al rey Alexander de Yugoslavia. Ahora, los Ustashi eran una organización militar con las características básicamente de los nazis y masacraron a los serbios. A los serbos, masacraron a la gente ortodoxa y los forzaron a convertirse católicos o a morir, una de las dos. Y nunca se dice nada acerca de esa tremenda matanza que ocurrió aquí. 1941, Croacia se declara independiente y la matanza comienza. Ese es el hombre que en ese entonces era papa, cardenal secretario del Estado, Eugenio Pacelli. Allí está su familia, todos ellos con conexiones masónicas y, por supuesto, tiene el Banco di Romano a su disposición con dinero de la familia Rothschild. Este hombre tiene características masónicas, sí. Aquí él está. En su elección de su número de cédula era el 13, un número muy importante en la masonería. Allí está en el sello con el triángulo masónico que produjeron. Allí está con la señal masónica, así como Anthony Sayer la tiene ahí a la izquierda. Y algo más, desde entonces, el papado usó el ephod, esa es la pequeña placa sobre el pecho que era también usada por los sumos sacerdotes en Israel. Ahora, preguntemos a Albert G. Mackey, un masón de grado 33, que nos cite lo que significa esto. Él dice, el gran sumo sacerdote del Real Arco de la Masonería desde el 1859 al 1865 en los Estados Unidos, declara, en su trabajo estándar, es el aquí arriba, él dice, el sumo sacerdote del Real Arco usa oficialmente el ephod. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote de la Masonería? Ahí está, el Papa. Bueno, Pacelli visitó a los Estados Unidos y conversó con este hombre, el presidente F.D. Roosevelt. Ahora, esa es una foto grande de una logia que probablemente nunca hubiera tenido que ser publicada y probablemente están muy enfadados que haya sido publicada, pero muestra a Roosevelt en su completa regalía masónica. Y ahí lo muestra con su fez, un sombrero de felpa en la cabeza, y está recibiendo un apretado de mano masónico. Note el apretado de mano masónico y un fez, sombrero interesante. Regresaremos a eso en la siguiente conferencia, que simboliza todo eso, porque están usando esos gorros, estos feces, y asigna a Myron Taylor como un enviado especial al Vaticano. Ahora, veamos a los líderes políticos de la masonería en los Estados Unidos, y solo estoy citando de varias fuentes y también páginas de internet, y habrá diferentes fuentes aquí, así que ustedes pueden examinarlas por sí mismos para mostrarles quién está en control en este momento. Veamos, vamos a repasarlos rápidamente y vamos a ver qué grados ellos son. Bill Clinton, de grado 33, Newt Gingrich, grado 33, Bob Dole, grado 33, Jack Kemp, grado 33, Strom Thurmond, grado 33, Colin Powell, grado 33, Jesse Helms, grado 33, Barry Goldwater, grado 33, Al Gore, posiblemente grado 33. Luego otros más, James Monroe, Andrew Johnson, James Garfield, McKinley, Roosevelt, William Taft, Franklin Roosevelt, Harding, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, todos ellos, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Príncipe Philip, Duca de Kent y muchos más. Aquí hay otra fuente, Saddam Hussein, qué interesante, tendremos que regresar a él, francmasón de grado 33. Tony Blair, de grado 33. Gerhard Schröder, primer ministro de Alemania, de grado 33.
Benjamin Netanyahu, grado 33. Yasser Arafat, grado 33. Ronald Reagan, Gorbachev, Helmut Kohl, Shimon Peres. Helmut Kohl es también miembro del Comité de los 300. François Mitterrand, 33, era de la Logia del Gran Oriente, por supuesto. Yitzhak Rabin, Willy Brandt, todos esos de los tiempos pasados eran francmasones. Algunos más. Joseph Stalin, Stalin era de los Illuminati, un miembro de la Logia del Gran Oriente. León Trotsky, de la Logia del Gran Oriente. Kissinger es un miembro del Comité de los 300. J. Edgar Hoover, 33, Cecil Ron, John Rhodes, Aleister Crowley, Walt Disney era un francmasón de grado 33, Olof Palme, Al Gore, Tony Blair, Joseph Mengele, qué interesante, él era el asesino en masa de los nazis, él hacía parte de los Illuminatis, Robert McNamara, usted los nombra, todos ellos están ahí, Billy Graham, oh, disculpe, continuemos, Colonel John Glenn, Buzz Aldrin, todos los que ve alguna vez han estado en el espacio tienen que ser un francmasón de los grados más elevados. Edgar Mitchell y demás, aquí, hasta Francis Bacon, Lord David Owen, todos los negociadores, Richard Holbrooke, solo estoy pasando por esta lista, Alan Greenspan, Peter Wallenberger, la reina Elisabetta, la segunda es la reina de los Bilderbergers, Príncipe Philip, la reina Beatriz, ella pertenece al Comité de los 300, Príncipe Bernard de los Netherlands, de los Países Bajos, Comité de los 300, y seguimos, Ted Kennedy, Rockefeller, David Rockefeller, Teng Hui, Barón de Rothschild, Hillary Clinton es la sexta gran dama, es una francmasona muy elevada, muy alta, Albert Pike, por supuesto ustedes saben, Bertrand Russell, Otto de Habsburg, Weishaupt, hasta en los tiempos pasados. Aquí está Edward Hoover, el presidente Dwight Eisenhower. Ahí lo honran con el grado 33, la Gran Cruz, en una ceremonia especial en la Casa Blanca. No tienen vergüenza de nada de esto. Ahí, aquí están casi todos los presidentes de los Estados Unidos en la Galería Presidencial de la Logia. La fotografié yo mismo, entré a la Logia, entré a la Galería Presidencial, fotografié cada una de esas, clic, 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 clic. Y bueno, ya, lo hice ya. Y me salí. Bueno, ahí están todos como francmasones. Si miramos al dólar americano, norteamericano, algunas cosas muy interesantes ocurrieron durante el tiempo de Roosevelt. Ahí está el símbolo, ahí está ese símbolo. No tenemos tiempo para todo esto. En Dios confiamos. Uno, si usted ve ese símbolo aquí, dice Anuit Cheptis Novus Ordus Seclorum. Si usted intercala el hexagrama, entonces obtendrá esto, ASNOM. Lo cual son las letras de la palabra masón mezcladas. Si usted va al otro lado, apunta a objetos y luego lee ARLTO Arlington. Ay, bueno, hay mucho que hablar aquí. Hay muchas cosas interesantes. Si va al 1 y a la media luna, hay una pequeña estructura ahí. Es un micropunto. Tendrá que conseguir una lupa para verlo. Usted verá que es un usted verá ahí que es un pequeño búho. Un pequeño búho, un búho en la media luna. Y esto aquí verá que es una telaraña. Hay mucho simbolismo aquí. Ahora, si usted ve las monedas antiguas, verá que las deidades estaban asociadas con el búho y verá que cuando fuimos a la arboleda bohemia, ¿qué adoraban ellos ahí? El gran búho de Bohemia. Y vimos que los presidentes de los Estados Unidos se inclinan al búho de Bohemia. Un asunto que da miedo. Ahora, mirando a este símbolo, tenemos el ojo que todo lo ve de Lucifer. Todavía no está en la base del triángulo. Cuando sea puesto, él tendrá su reino. Pero ese es Lucifer, Anuit Cheptis, traducido el Dios, Novus Ordus Seclorum, traducido la nueva orden de los siglos o de las edades. Hay 13 niveles ahí. El inferior es la fecha de la fundación de la independencia de los Estados Unidos, pero también es la fundación de los Illuminati. Tenemos esta telaraña, símbolo de la nueva era. Tenemos por ahí la banda, la cinta de Lucifer. Usted lo verá por aquí, en esta iglesia católica romana, donde tenemos a Anubis, el fénix, un símbolo de Júpiter, el dios Júpiter, y la calavera y huesos, y allí tenemos la cinta, ¿la ve? Asociada con Júpiter. Está sobre la flama. Y todos estos símbolos nos cuentan una historia interesante. Al otro lado tenemos este símbolo, 9 plumas en la cola, hay 13 lanzas, hay 13 hojas, hay 13 pentagramas,
hechos en la forma de un hexagrama. Tenemos el águila, tenemos la declaración por aquí, e pluribus unum, fuera de muchos uno, vamos a reunir a todas las naciones. Entonces ese es el simbolismo de una nueva orden mundial en el dólar. El mundo va a estar bajo de un gobierno central y ese gobierno va a estar bajo el control de Lucifer, no de Jesucristo. Aunque Jesucristo, por supuesto, sabe de esto y lo permite, y está en última instancia en control. Él nos dice antes del tiempo que esto va a ocurrir, y luego, el final de la historia es que Jesús reinará sobre este planeta. En la sección previa, estuvimos mirando a los simbolismos del dólar americano y vimos cómo todos estos simbolismos son masónicos y aparecen en el dólar después del tiempo del presidente Roosevelt. Apocalipsis 13:11, después vi a otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Vamos a tratar con esta profecía en detalle en otra conferencia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, la cual encontraremos definida como el catolicismo romano, que surgió antes, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora aquí hay ahora un aliado protestante que impondría las doctrinas papales. Pero se hablará de eso en otra conferencia, una conferencia completa titulada Dos bestias se vuelven amigas. Si mira la arquitectura, es interesante. Este es San Pedro, ese es el edificio del Capitolio, donde está el Senado del Parlamento norteamericano. La arquitectura es idéntica. Por supuesto, el edificio mismo fue diseñado, el americano, por la masonería. Y la masonería está bajo el control de... ¿De quién? De la orden jesuita. Ahora miremos algunos de los simbolismos por allí y algunos de los interesantes asuntos. Ahora estamos listos para la Segunda Guerra Mundial, y las tres personas que desempeñan el rol principal entre los aliados son este hombre de aquí, Winston Churchill, y él era un francmasón de grado 33. Vimos que Roosevelt, en su completa regalía masónica, era un francmasón de 32 o 33 grados. Y luego tenemos a Stalin, quien era, por supuesto, un miembro del Gran Oriente, francmasón de grado 33. Todos ellos están del mismo lado. Extracto de un informe por el embajador Harriman en Moscú al Departamento del Estado en Estados Unidos del 30 de junio de 1944. Stalin pagó tributo a la ayuda rendida por los Estados Unidos a la industria soviética antes y durante la guerra. Él dijo que acerca de dos tercios de todas las grandes empresas industriales en la Unión Soviética habían sido construidas con la ayuda de los Estados Unidos o su asistencia técnica. El otro tercio había venido de Inglaterra. Entonces, ¿quién construyó a la Unión Soviética? ¿Quién la construyó? El Occidente. El Occidente la financió y la construyó. Aquí podemos ver a Winston Churchill en su logia masónica druida, con todos sus colegas druidos alrededor de él. Esos son hechos genuinos. Esto no es solo una conjetura. ¿Usted se recuerda del ataque japonés a Pearl Harbor? Bueno, afortunadamente ya los 50 años del acta de secreto ya se pasaron, y ahora está comprobado como un hecho, porque esto ha sido revelado, que ellos sabían que Pearl Harbor iba a ser atacado. ¿No es correcto? Y decidieron no hacer nada acerca de esto. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban un accidente para comenzar una guerra. La Constitución americana no les iba a permitir de entrar en una guerra. Necesitaban un accidente, y lo crearon. De hecho, eso es un asesinato en masa de su propia gente. ¿No es correcto? Porque ellos sabían acerca de esto. Esto es conocimiento público. Esto está en las noticias. Los 50 años de secreto han terminado. Ya nadie puede negarlo ya. Es un hecho. Así que América ya una vez ha matado a miles de su propia gente para permitir que algo llegara a ser posible que no era posible antes. Una vez que lo hicieron con éxito, ¿usted cree que lo podrían hacer nuevamente? Me pregunto. ¿Qué hay sobre el otro lado? Hitler. Hitler dijo: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta este momento nunca ha habido algo más grandioso en la tierra que el sistema jerárquico de la Iglesia Católica. He transferido mucho de esta organización a mi propio partido.
Los SS, los escuadrones de protección durante la época nazista en Alemania, estaban constituidos de acuerdo a los principios de jesuita. Himmler, la cabeza de los SS, estaba estrechamente asociado con los jesuitas por medio de su padre y hermano. Hitler dijo de él: puedo ver en Himmler como nuestro Ignacio de Loyola. Y José Goebbels era también un jesuita entrenado. Así pues, de los dos lados, ¿quién los controla ambos? El mismo partido. Esto se llama tesis y antítesis. Goebbels, Himmler, estas personas eran jesuitas, eran fascistas. Adolf Hitler, fascista, usando el simbolismo del dios Sol, la cruz maltesa, los símbolos del dios Sol. Aquí él está con Hindenburg mismo, por supuesto un masón. Estas cosas fueron completamente planeadas, ganando la juventud a su lado. Una de las personalidades católicas principales para ayudar a Hitler al poder fue Franz von Papen. Y Franz von Papen, por supuesto líder del Partido Católico, ayudó en la subida repentina de Hitler al poder. Entonces la Iglesia Católica ayudó en la subida repentina de Hitler al poder. Y estas fotos son composas a propósito, tienen un significado masónico, pero regresaremos a eso más tarde. El Reichsadler, el águila del Reich, escondida como el símbolo masónico. Y la supuesta feliz alianza al principio, que luego se deteriora. Aquí vemos el saludo con las actividades masónicas asociadas con él. Aquí él está junto con los líderes de la iglesia. Y aquí puede ver a los cardenales saludando a Hitler con el saludo nazista de Heil Hitler. Así que la iglesia estaba muy envuelta con el movimiento nazi. Aquí hay todo un grupo de cardenales dando el saludo nazi de Heil Hitler. El Papa y el Führer, usted se recordará que incluso hasta el día de hoy hay un tremendo enojo por el Papa Pío, que ahora, de hecho, ya está en su vía hacia la santidad, gracias a su conexión con el movimiento nazista. Bueno, aquí está el nuevo Reichsbischof, Ludwig Müller, el protestante que saluda a Hitler con un buen apretón de manos. El anterior obispo protestante ya no estaba en vida porque Adolf Hitler lo había ejecutado. Entonces este debió haber sido una marioneta en el contexto religioso. Así que los católicos y los protestantes uno al lado del otro. Ahora, entienda lo que es guerra. Pensemos en la guerra. ¿Quién es el problema en términos de la Iglesia Católica? Primeramente, la Iglesia Ortodoxa del Este había sido un problema. La Primera Guerra Mundial resolvió este problema. El zar había sido removido y la Iglesia Ortodoxa había sido sujetada, al igual que todas las iglesias, para hacer que se vea correcto, por el comunismo ateístico. Pero los líderes del comunismo eran todos católicos. De hecho, he viajado en muchos de esos países y las personas mayores de edad todas me dijeron: ahora comprendemos por qué los líderes de los regímenes comunistas, porque ellos todos asistían a la Iglesia Católica. ¿Por qué si todos eran ateístas, eran tan buenos católicos? Bueno, este poderoso ejército se levantó, pero Alemania se divide. Está dividida. El norte de Alemania, y particularmente el este de Alemania, es todo protestante. Son luteranos. Y son escépticos del papado. Mientras que el sur de Alemania es todo católico. En los países ortodoxos, como la entera Unión Soviética, tenemos a la Iglesia Ortodoxa controlando el pensamiento de las personas. Ahora, desde la subida al poder del comunismo, eso ha sido reducido o sujetado, y la Iglesia Ortodoxa ha sido sujetada a los estados, a los gobiernos. Ahora viene esta guerra poderosa. Los símbolos que se llevan aquí son los símbolos de Lucifer. También se usa en la teosofía. Allí puede verlos. Allí está la esvástica, la serpiente que todo lo ve. Y Adolf Hitler mismo era un tremendo ocultista. Por supuesto, como un iniciado de jesuita lo tenía que ser. Pero, por supuesto, su vestimenta, su máscara exterior de religión era el catolicismo. Usted encontrará la misma esvástica en el pie de Buda,
como les dije antes, fue un sacerdote jesuita, el padre Stempfle, y no Hitler, quien realmente escribió Mein Kampf, Mi Lucha, el libro. Así que un jesuita escribió el libro. Los SS tienen los mismos símbolos como la sociedad secreta de calavera y huesos, la calavera con huesos cruzados, Meine Ehre heißt Treue, mi honor significa lealtad, fidelidad. Los SS habían sido organizados por Himmler de acuerdo a los principios de la orden jesuita y se convirtieron básicamente en la nueva, si desea, Inquisición. Y cualquiera que no obedeciera al sistema era destruido. Ahora, se lee mucho en la literatura sobre los 6 millones de judíos que fueron destruidos. Pero no leemos nada sobre más de 2,5 millones de personas de las más brillantes en Alemania. Todos los profesores, todos los alemanes inteligentes y altamente educados, quienes fueron matados por Adolf Hitler. Ve, hombres pensadores no pueden ser tolerados en tales regímenes. Degradar el pensamiento individual. Debemos de tener de un lado siervos y del otro la élite. De un lado a los goyems, el ganado, y del otro los super iluminados. Y muy irritante. Recuerden que la revista jesuita Civiltà Cattolica, medio de comunicación de los jesuitas, dice muy francamente, el fascismo es el régimen que corresponde más estrechamente a los conceptos de la Iglesia Católica. El fascismo es fascinante. Bueno, disculpen el retruécano, pero bueno, el fascismo tiene un líder central. Y ven, el Papa, finalmente, un líder central, control total sobre las personas, aunque la gente cree que está libre, porque consiguen todo lo que requieren. A diferencia del comunismo, ellos pueden tener derechos de propiedad, pero los derechos de propiedad están entre comillas, y regresaré más tarde a eso en otra conferencia, en caso de que usted haya sido engañado sobre a creer esto. Ahora, aquí están las fascie, el manojo de varas acompañado por una hacha o por una lanza que simboliza el poder sobre la vida y la muerte, llevado por el oficial romano como un símbolo de autoridad. Bajo la República, el cónsul o pretor, cuando comenzaba una expedición, tomaba sus votos en la colina capitolina, donde ahora se encuentra el Vaticano, de hecho, un hecho bien simbólico. Sí, él era aclamado emperador, imperator, en otras palabras, un líder por sus tropas. Él cubría su fascia con un laurel y a su vuelta depositaba la corona sobre la colina de Capitolina. Todo conduce a Roma. ¡Qué historia fascinante! Así que, donde usted encuentre los fascie, usted debe saber que Roma está detrás de esto. Los regímenes fascistas usan los fascie, así que los fascie pueden parecer como una hacha, o un hacha que puede ir a través, o puede ser una lanza, como lo era en la Revolución Francesa. Estas son las fascie. Ahora, ¿dónde encontramos las fascie? Un letrero para la campaña de 1888 para el candidato de la presidencia de Grover Cleveland. Benjamin Harrison lo derrotó, pero más adelante él ganó. Cleveland fue reelegido a un término no consecutivo de presidencia. Allí está en su águila en pie de dos fascie. ¿Lo ven? El fascismo ocultado en los Estados Unidos. Sabía que los Estados Unidos debería estar alejado como el cielo de la tierra en cuanto al fascismo. Bien, bueno, eso es fascinante. El edificio del Capitol en los Estados Unidos, si usted va a la cumbre, eso es el resultado. Fascie, fascie, fascie. Así que los Estados Unidos finalmente se convertirán en un estado fascista, fascista. Nadie hubiera creído eso. Hace 50 años, hace 100 años atrás, hace 10 años atrás, quizás ni siquiera 5 años atrás. ¿Hoy? ¿Cómo se ve? ¿Hay control poderoso del Estado sobre cada uno, así como en los tiempos de los SS en Alemania? Si usted se mueve, está saliendo de una nueva ley, la cual vigilará a la gente del Estado. ¿Sí o no? Sí, el proyecto de ley llamado Patriota, ¿ha escuchado de eso? Hay toda clase de leyes interesantes saliendo. Ahora, ¿de qué tipo de gobierno es ese? Interesante, ahí está. ¿Sabía que las fascie aquí, la fascie detrás de la tribuna del podio de la Casa de Representativos en Washington, D.C.? ¿Las ve? Note, detrás de las sillas aparece un hacha dorada, allí está, y el hacha y las fascie. Así que de siempre lo saben, solo están esperando por la oportunidad, pujando el tiempo.
Monedas romanas antiguas con los fascie. Aquí está una fascie detrás de una moneda de 10 céntavos en América, con una llama ahí. Una fascie en el dólar americano. Y los presidentes sentados a los lados de los fascie. Ahí está Washington. Incluso Abraham Lincoln se sentó en una silla con fascie. Aquí está la insignia de la Guardia Nacional. Tiene fascie. Hay fascie en la Estatua de la Libertad. Leamos lo que Anthony Sutton se recuerda de este hombre que escribió acerca del grupo Calavera y Huesos, educado en la Universidad de Londres, Göttingen y California, investigador en el Instituto Hoover. Ese es un hombre importante. Veamos lo que él tiene que decir. ¿Cómo la orden crea guerra y revolución? Habla de la sociedad secreta Calavera y Huesos, que son los Illuminati, que tienen a los jesuitas detrás de las escenas. La historia operacional de la orden solo puede ser entendida dentro de un marco del proceso dialéctico hegeliano. Hegel, el gran hombre que dijo, siempre crea dos direcciones, tesis y antítesis, y rózalas bien rosadas, ¿a quién le importa cuántas personas mueran en el proceso? Luego tienes la síntesis, lo que realmente es lo que uno desea conseguir. De este axioma sigue que el conflicto controlado puede crear una historia predeterminada. Por ejemplo, cuando la Comisión Trilateral discutió el manejo del conflicto, etcétera, etcétera, ya hemos leído toda esta cita antes, ya que la voy a pasar por alto. La síntesis, esto es el resultado del proceso, la síntesis buscada por el establecimiento es llamada la nueva orden mundial. Sin el conflicto controlado, esta nueva orden mundial no ocurrirá. Las acciones individuales aleatorias al azar de las personas en la sociedad no producirán este síntesis. Es un síntesis artificial y, por lo tanto, tiene que ser creado. Así que uno escucha de una guerra aquí, una guerra allí, una revolución aquí, una revolución allí. Las revoluciones tienen que ser financiadas. Uno nunca escucha de dónde viene el dinero para financiarlas. ¿Quién financia las revoluciones? ¿Quién las controla? ¿Ven? Tenemos a nazis contra la Unión Soviética, Corea del Norte, el norte de Vietnam, Adnaus de Mastalastío contra los Estados Unidos. El conflicto procura beneficios mientras empuja al mundo siempre más cerca del único gobierno mundial. Ahora, ¿no es lógico que eso es lo que Satanás quiere? Él quiere un único gobierno mundial. Así que en la filosofía hegeliana, el conflicto entre la derecha política y la izquierda política, o la tesis y el antítesis, en términos hegelianos, es esencial para hacer avanzar el movimiento de la historia y causar el mismo cambio histórico. ¿Ha notado que cada país tiene un partido izquierdista y un partido derechista? ¿Han oído acerca de esto? Y su país también lo tiene también. De lo contrario, no habría razón de votar, ¿correcto? Dos de ellos. Ahora, veamos cómo funciona esto. El presidente Woodrow Wilson hizo esta declaración. Ahora, este es un presidente hablando. Algunos de los hombres más grandes en los Estados Unidos en el campo del comercio y de la industria saben que hay un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan omnipresente, que es mejor hablar con suavísimo susurro si hablan en condenación de él. Ah, entonces aquí hay un poder que controla todas las cosas. Karl Marx en Das Kapital, el libro, planteó el capitalismo como la tesis y el comunismo como la antítesis. Ahora tenemos los jesuitas clamando por el capitalismo y tendremos a jesuitas clamando por el comunismo. El choque de los opuestos debe, en el sistema hegeliano, traer una sociedad que no sea ni capitalista ni comunista. Esa es la síntesis. Además, en el esquema de eventos hegelianos, esta nueva síntesis reflejará el concepto del Estado como Dios y el individuo totalmente subordinado a un Estado todopoderoso. Si usted no hace lo que el Estado dice, masacre. Es lo que Adolf Hitler practicó. 2,5 millones de alemanes masacrados y fuera. Entonces, ¿cuál es la función del Parlamento? Ahora, tome nota. Yo no estoy diciendo esto. Lo estoy leyendo. Me critican por esta declaración. Usted no puede creer cuánto. Por favor, no me critiquen a mí. Escriban a estas personas. Solo estoy citándolas. Entonces, ¿cuál es la función del Parlamento? De un Parlamento, un Congreso, para los hegelianos. Estas instituciones simplemente permiten a los individuos que sientan que sus opciones tienen algo de valor y para permitir que un gobierno tome ventaja de cualquier sabiduría que los paletos, la gente común, pueda accidentalmente demostrar.
Bien, ahora veamos cómo Hegel mismo describe esto. Este es ahora el gran filósofo Hegel, delante de quien los políticos se inclinan. Él dice, por virtud de esta participación y presunción, con su opinión general, individuos pueden mostrarse palpablemente eficaces y gozar de la satisfacción de sentirse que cuentan, por algo. En otras palabras, nosotros somos simplemente unos estúpidos, unos idiotas. Si usted vota, ¿por quién está votando? Les diré por quién está votando. Siempre digo esto. Usted vota o por el diablo en rosa o por el diablo en azul. El voto no hace ninguna diferencia. Es un chiste. La política es un chiste. Guerra. El conflicto organizado de las naciones por los hegelianos es solo el resultado visible del conflicto entre ideas. Como John Dewey, el querido hegeliano de la educación moderna, él está, de hecho, en control de toda la educación en el Nuevo Mundo, y dice, la guerra es el predicador más eficaz de la vanidad de los meros intereses limitados. Pone un fin a ese egoísmo egocéntrico del individuo, por el cual él clama a su vida y a su propiedad como suya o de su familia. ¿Entendieron eso? Ahora, seguramente Roma no piensa así. Oh, les mostraré bulas, publicaciones papales que les pondrán sus cabellos de punta. Nuevas bulas y publicaciones. Comparándose esto a la letra y el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos que dice absolutamente lo opuesto. Bien, entonces, para esos elitistas, el Estado es supremo y una élite autonombrado gobernando el Estado actúan de hecho como si fueran Dios sobre la tierra. El resto somos el ganado, los catecúmenos, el ganado, los Goyan. Los libros de texto presentan a la guerra y la revolución más o menos como resultados accidentales del conflicto. Nunca, nunca en los libros de texto occidentales encontrará usted la evidencia de que las revoluciones necesitan finanzas y los recursos de las finanzas en muchos casos remontan de nuevo a Wall Street, el mercado financiero en Estados Unidos. Medios operativos para la creación del conflicto, la llave de la historia moderna está en estos hechos, que los elitistas tienen relaciones estrechas de trabajo cercano con ambos, los marxistas y los nazis. Ellos juegan en ambos lados, porque lo que han creado es solo un juego. En este memorando presentaremos el concepto de que la historia mundial, ciertamente desde el 1917, refleja el conflicto como débil, deliberadamente creado con el objetivo de traer una síntesis, una nueva orden mundial. Bueno, veamos cómo funciona. Aquí está la orden. La tesis es la Rusia marxista. Estamos presentando la Segunda Guerra Mundial ahora. La antítesis, la Alemania nazi. ¿Quién los financió? ¿Quién financió a los rusos? La empresa Guarantee Trust. ¿Quién financió a los nazis? La empresa Guarantee Trust. Y luego tenemos a la compañía Harriman, antes llamada Harriman y compañía, etcétera. Y las mismas personas aquí. Harriman financió a los intereses nazis. Las mismas personas financiaron a ambos lados. Luego tenemos la revolución bolchevica en 1917 y en 1933 la ascensión de Hitler al poder, el conflicto entre los dos, tremenda ganancia y el resultado. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas da el primer paso hacia la nueva orden mundial. Allí lo tenemos. Maravilloso. Todo financiado por las mismas fuentes. En 1948 empieza la carrera para crear bombas atómicas. En 1950, María recibe el Estado peregrino. La estatua de María se vuela a Moscú por la instrucción del Papa Pío XII. En 1950, Francis Matthews llama para una guerra nuclear con Rusia y comienzan a argumentar entre los dos. Note cuántos fueron matados por Stalin. Entre el 1.766.188 víctimas hasta el comienzo de 1922, números obtenidos de los documentos soviéticos, cerca de 5.000 eran sacerdotes, maestros, monjas, etcétera, de la iglesia griega ortodoxa. Tan pronto como la persecución se extendió a los millones de luteranos, reformados, bautistas, metodistas y especialmente a los cristianos menonitas, la circulación de la Biblia no está solo estrechamente prohibida, pero es también castigada severamente. Eso es lo que Stalin hizo. Stalin mató a millones. ¿Escuchamos de 6 millones de judíos? Bueno, piensen en términos de 30, 40, 50 millones de personas cuando usted piensa en Stalin, el más gran asesino en masa que jamás haya visto, se haya visto. ¿Y Foster Dulles, presidente Kennedy? ¿Cuál es la historia ahí? Bien, aquí está Kennedy, se casó con esta dama joven, Jacqueline Kennedy, y ellos, los jesuitas, están preparando a Estados Unidos para un tremendo conflicto para el fin. Y cada presidente tiene que jugar su rol. Finalmente, este presidente muere y este otro sube a la presidencia, Lyndon Johnson.
Pero ¿sabían algo importante? Un presidente tiene que jurar sobre la Biblia cuando asciende. ¿Sabían que Lyndon Johnson rehusó jurar sobre la Biblia? ¿En qué juró entonces? Lyndon Johnson fue jurado como presidente por la jueza Sarah D. Hughes solo unas horas después del asesinato. La jueza Hughes trajo una pequeña Biblia para el juramento de la ceremonia, pero fue sustituida por un misal católico romano, un libro de misa, que fue encontrado en el avión. Entonces él juró sobre un misal católico romano y rehusó jurar en la Biblia. ¿No les dice algo todo esto? ¿No es interesante? Yo lo encuentro muy interesante. Ahora, ¿por qué este presidente Kennedy tuvo que irse? Después de todo, era un católico romano. ¿Es posible que no todos los católicos romanos son tan fácilmente engañados? Aquí está la limusina mientras avanza. Aquí tenemos a la señora Kennedy ayudando a la agente de servicios secretos, Clint Hill, a subirse a la parte trasera del coche donde el presidente fue disparado. Y aquí están las rosas que ella recibió. Muy interesante. Aquí está Dallas, el 22 de noviembre de 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, visitó a Dallas. Eso es interesante. También el número 11 por ahí. Ese es el edificio. Aquí está el edificio de donde aparentemente fue asesinado. Desde esa ventana, así dicen, allí está, un poquito más grande. Y aquí está la placa donde escribieron lo que pasó. El 22 de noviembre, el edificio adquirió su notoriedad a nivel nacional cuando alguien supuestamente subrayó esto, cuando Lee Harvey Oswald disparó y mató al presidente John F. Kennedy. La mayoría de las personas no creen que Lee Harvey Oswald disparó al presidente. El coche del presidente bajaba por esta calle. Ese árbol todavía no estaba allí. Y fue aparentemente disparado desde esa ventana ahí arriba y pasó aproximadamente donde estoy parado relativo a esta fotografía. Ahora, note que mientras estaba bajando, él estaba viajando en este lado de la calle. E imagines un montón de personas paradas en ambos lados y aquí hay una pequeña subida. Y cuando se acerca más allá a la subida, si sube más, hay una cerca de estacas. Y si usted mira desde la cerca de estacas, podía ver hacia abajo en la calle. Y aparentemente, cuando los disparos se dispararon, más de 100 personas, incluyendo la policía, no corrieron a ese lado arriba, pero corrieron hacia la subida, hacia la cerca de estacas. Ahora, ¿por qué corrieron delante del presidente y no hacia atrás del presidente? Aparentemente dicen que Lee Harvey Oswald fue el único que lo disparó y lo disparó por detrás. Y el disparo lo golpeó acá. Un disparo muy, muy increíble. De hecho, sí ocurrió así. Solo que tiene un pequeño problema. La cabeza del presidente no fue hacia adelante, sino fue hacia atrás. Y el disparo le llegó aquí en la garganta y había una pequeña herida adentrada por delante y una gran herida atrás. Entonces, ¿de dónde los disparos? ¿De dónde llegaron? ¿De frente o atrás? Él fue disparado desde el frente. No solo eso, hubieron disparos desde otros lugares, a los lados, y había una intercalación que todos llegaron al presidente. Hay hasta evidencia de que el chofer mismo, quien ocurrió ser zurdo, se dio la vuelta y disparó al presidente mismo con una pistola también. El presidente recibió disparos múltiples. De los testigos que corrieron hacia la valla de estacas, más de 100 de ellos, casi todos ellos, excepto por una o dos damas, de las cuales se le hizo burla, fueron asesinados también. ¿No es extraño? ¿No cree usted que sería extraño que todos los testigos murieran de manera extraña? Bueno, este es uno de los más grandes encubrimientos que probablemente jamás ocurrió. Aquí está la valla de estacas, y cuando usted mira ahí, es así como estaba. Allí, detrás de la cerca, dispararía, y sería la vista desde la cerca. Ahora estoy pretendiendo de estar ahí, yo tomé la foto yo mismo. La cruz estaría ahí, así que él dispararía al presidente a esta corta distancia, y le dispararía de la parte lateral y enfrente. Ahora, es interesante que la cabeza del presidente se sacudió hacia atrás y a su izquierda. Así.
Eso significa que él debió ser disparado del lado frontal, ¿correcto? ¿No es eso lógico? Ahora, ¿estoy diciendo esto o es un conocimiento público? Eso es conocimiento público. Y aún así es denegado por el gobierno, porque tienen un culpable, Lee Harvey Oswald. Allí está el lugar donde Kennedy murió, directamente desde la valla de estacas. Ahora, veamos cómo JF Kennedy murió. Y veamos la producción de la televisión sobre este asunto y luego usted hará su propia decisión. El título del video, Dallas, Texas, 22 de noviembre de 1963, presidente John F. Kennedy asesinado 37 años después, el pueblo americano aún no sabe la verdad. Engaño, engaño, engaño. Regresemos a ese día en Dallas. La fecha era un 22 de noviembre. La hora, poco antes de mediodía. Primero había una gran muchedumbre, pero mientras la caravana de automóviles se acercaba a la Plaza Elite, es aquí donde la caravana de automóviles violó las propias reglas de los servicios secretos. Mientras el auto daba una curva, bajó su velocidad de 40 millas por hora a 7 millas. Fue precisamente ahí que los golpes se dispararon. Por 6 segundos, los ocupantes en el carro de Kennedy fueron golpeados por las balas. Kennedy se agarró de su garganta. La cabeza de Kennedy explotó, empujada por una gran fuerza hacia atrás y hacia la izquierda. Entonces, y solo entonces, el auto del presidente aceleró rápidamente y siguió. Lyndon Johnson, el nuevo presidente, ordenó a una comisión federal de investigar el crimen. La comisión Warren nos ha dado la versión oficial. Lee Harvey Oswald había actuado solo. Pero si todos los 3 disparos habían venido de atrás, entonces ¿por qué la cabeza del presidente voló hacia atrás? ¿Por qué tantas personas, incluyendo a policías, no corrieron hacia el almacén de libros donde estaba Oswald, pero hacia la cerca? Si la comisión de Warren estaba en lo correcto, ¿por qué tantos testigos alegaron ver algo completamente diferente del informe oficial? Hasta unas 177 personas murieron simplemente por saber demasiado. El momento en que Kennedy fue matado, un encubrimiento masivo entró en operación. Testigos fueron amenazados y muchos de ellos asesinados. Gene Hill entrevistado inmediatamente después. Un disparo salió y ese agarró del pecho. Hubo un intervalo y 3 o 4 disparos más se escucharon. La limusina ya había acelerado. Con nosotros ahora está Gene Hill, quien estuvo más cerca del auto del presidente que cualquier otro durante los disparos. Señorita Hill es una profesora de primaria en Dallas y ha estado en constante temor de su vida por los últimos 29 años. Comprendo que dos hombres alegando de ser agentes de los servicios secretos la interrogaron después del asesinato. ¿Qué le preguntaron? Me preguntaron lo que había visto. Les dije que había visto la cabeza del presidente, que vi a un francotirador desde el montículo, la subida, y que escuché de 4 a 6 disparos. Pero ellos me dijeron que solo escuché 3 disparos. ¿La entrevistó alguna vez la comisión de Warren? Sí, fui entrevistada por nuestro inspector, quien, bueno, trató mucho de desacreditar todo lo que dije. Él me acusó de muchas cosas, desde una aventura amorosa mezquina, de buscar fama, o simplemente de estar mintiendo. Habla el inspector del asesinato. Hemos encontrado los hechos reales y ciertamente nadie en los pasados 25 años ha comprobado que nuestras conclusiones básicas son incorrectas. Fue el inspector quien vino con lo que llaman la teoría de la bala mágica, que hace ver cómo una bala se fue a través de ambos Kennedy y el gobernador de Texas, John Connally. La bala fue más tarde descubierta virtualmente intacta en la camilla del hospital de Connally. La verdad, si hubiese sido conocida, si hubiese salido, hubiera revelado de que sí había una conspiración. Una conspiración para matar al presidente necesitaba una persona a quien echarle la culpa, alguien quien tomaría la culpa. Hubo muchas cosas que supuestamente usted no debería haber visto, como la prueba de parafina dada a Oswald, que probó con seguridad que Oswald no había disparado con un arma en aquel día. O la cámara espía encontrada en las posesiones de Oswald, emitida a él por el gobierno de Estados Unidos. O la carta de Oswald a nuestro señor Hunt, pidiéndole cuál era su siguiente tarea. El único señor Hunt del que sabemos en este caso es el señor Howard Hunt de los servicios secretos americanos, quien compartía la misma oficina con Oswald en Nueva Orleans, la oficina que pertenecía a Guy Bannister, el jefe de la Policía Federal Americana. No solo estaba de dirección a los supuestos folletos pro Castro de Oswald, pero la cuenta de Oswald usaba para imprimir los folletos pertenecía a los servicios secretos americanos. Howard Hunt con los servicios secretos americanos, Guy Bannister con la Policía Federal Americana y Lee Harvey Oswald, todos en la misma oficina. Aquí está una teoría de cómo el presidente Kennedy fue asesinado.
La caravana de automóviles de Kennedy fue preparada para dos curvas, llevándolo directamente a una triangulación. El primer disparo vino desde la valla de Estacas, llegó a la garganta de Kennedy. El segundo disparo vino desde el edificio Daltex, al lado del edificio del almacén de libros. Este entró en la espalda de Kennedy. El tercer disparo vino desde la esquina sureste del edificio del almacén de libros y vino desde el séptimo piso. Llegó al gobernador Connally. El cuarto disparo vino desde el edificio Daltex, falló un poco, golpeó a la acera hiriendo a una persona que estaba allí. El quinto y el sexto disparos fueron disparados casi simultáneamente desde el almacén y desde la valla de Estacas. Ambos llegaron a la cabeza de Kennedy, uno desde arriba, moviéndolo hacia adelante, y luego, uno instante después, uno desde el frente, arrojándolo hacia atrás. Otra teoría incluye al chofer, el agente secreto William Greer, como uno de los francotiradores. Miren al chofer cuidadosamente. Aquí usted ve al pasajero en el frente dándose la vuelta y mirando al presidente en vez de saltar atrás para asistirlo, y ese gira hacia adelante. El chofer ahora está dándose la vuelta. El arma viene a la vista y dispara. Usted verá esto repetidamente en estas secuencias. Kennedy había sido disparado en la garganta y él está inclinándose hacia su izquierda. El chofer ahora empieza a darse la vuelta. Su brazo izquierdo está sobre su hombro derecho. Y ahora dispara. Nuevamente usted ve al chofer darse la vuelta y ve que el arma se expone a la vista. Él está dándose la vuelta nuevamente, el arma se expone a la vista y él dispara. Usted puede ver claramente su cabeza darse la vuelta y luego su brazo y el arma extendiéndose a la vista sobre su hombro derecho. Una de las primeras actividades de William Greer, el chofer, después de que la limusina presidencial llegó al hospital de Parkland, fue de obtener un cubo y una esponja y agua y comenzar a lavar la sangre y pedazos de cerebro de la limusina del presidente. Hay una nueva teoría acerca del asesinato de John F. Kennedy. Un científico del gobierno indica que las cintas audio de la policía proveen nueva evidencia de que hubo un segundo francotirador. Si pudiera ser probado que el sonido en la cinta fue un disparo y que de hecho vino desde la subida de hierba, entonces proveería algo de evidencia de que hubo un segundo francotirador además de Harvey Lee Oswald. Pero hasta ahora pocos están de acuerdo con la conclusión hecha por Thomas. Hola. Sí, Ray, adelante, por favor, hable. Me gustaría saber por qué ha tomado tanto tiempo para obtener esta información y que la verdad sea expuesta. Le responde Víctor Marchetti, un oficial de la Policía Secreta Americana. Durante el tiempo del asesinato, en primer lugar, todavía no se ha comprobado y no creo que nunca se va a comprobar. El secreto en el gobierno está diseñado para un propósito y solo un propósito. No es de guardar al enemigo o a la oposición de saber lo que está ocurriendo, pero de guardar al pueblo americano de saber lo que está ocurriendo. Y toda la evidencia que existe, o quizás alguna vez haya existido, que implicaría al gobierno en el asesinato de Kennedy, puede estar seguro de que esta evidencia está ahora destruida. Así que, aun si todo se comprobara ahora, las posibilidades de solucionar el asesinato de Kennedy y de dar la culpa a la parte culpable es casi imposible. ¿Por qué alguien mataría a un presidente tan popular de los Estados Unidos? Kennedy estaba cambiando el status quo. Él decidió que ya no podía confiar en los servicios secretos americanos. Él estaba transfiriendo las operaciones secretas directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto. Poco después despidió a Alan Dulles, quien había sido el director del Centro de Inteligencia desde 1953. Kennedy continuó haciéndose enemigos mientras se retiró de la confrontación mundial. Él ordenó a las tropas americanas de que se salieran de Vietnam. Bueno. Ustedes vieron al chofer dar la vuelta. Si usted pudo verlo, era difícil verlo. Usted puede ver a su cabeza volcar atrás de Kennedy. Y usted puede ver todas esas cosas. El libro Vatican Assassin, él dice, pero después del fracaso de la invasión de la Bahía de Cochinos o la Playa Girón en Cuba, el presidente Kennedy cambió debido a que el Concilio de Relaciones Exteriores Jesuita lo había traicionado en la persona de McGeorge Bundy. Él trató de romper los servicios secretos americanos en mil pedazos. Ahora, los servicios secretos americanos serían como las SS de Alemania nazi. ¿Por qué romper eso? Luego él llamó por el regreso de la moneda americana al estándar de oro. Ese era un problema mayor. Eso pararía la Reserva Federal. Y otra cosa que él dijo, voy a separar a la iglesia y el Estado. Creo que ese fue un gran error que él hizo en los ojos de los jesuitas. Recuerden de que Loyola dijo, finalmente dejen a todos con tal astucia ganar la influencia de sobre príncipes, nobles y magistrados de cada lugar que puedan estar listos a nuestra señal, aún para sacrificar a sus relaciones más cercanas y amigos más íntimos, cuando decimos que es para nuestro propio interés y ventaja. Eso es fascinante. Sabemos, por supuesto, que Jacqueline Kennedy
fue criada en un convento jesuita. Bueno, dejémoslos ahí. Dejemos ahí este asunto. Uno de los escritores principales del laboratorio de Nixon durante 3 años fue el padre jesuita, el reverendo John McLaughlin, quien escribió las oratorias de Nixon como un salario de $32,000 en el año, lo cual era mucho dinero en ese entonces. Y el siguiente presidente, Gerald Ford, ahí está su propia firma, un francmasón de grado 33. Yo mismo tomé esta foto en la logia masónica. Ahí él lo firma, francmasón de grado 33. Estas personas no son lo que dicen ser, y cuando lo miramos y cuando vemos estas apretadas de manos que tienen y la santa alianza entre el papado y los Estados Unidos de América, esto es a propósito una foto de la señal. Reagan designó a este hombre para ser representante del Vaticano. Así que en 1987, Juan Pablo II visita los Estados Unidos. El presidente Reagan lo saluda y dice: mientras tú nos exhortes, nosotros escucharemos. Esta no es una separación de la Iglesia del Estado, porque con todos nuestros corazones añoramos hacer este buen país aún mejor. El Papa es citado como diciendo: vengo como un amigo de América y de todos los americanos, católicos, ortodoxos, protestantes, judíos, personas de todas las religiones y todos los seres humanos de buena voluntad. Interesante. Aquí está junto a lo que es a propósito también un cuadro masónico, pero no entraremos en detalles. Esta también es una señal masónica, pero no iremos en esos detalles. ¿Cómo planean sus viajes? Preguntémosles. Aquí está Ronald Reagan planeando su viaje a este presidente de Rusia. En septiembre, Gorbachev propuso un encuentro precumbre en Reykjavik, Islandia. Washington consistió... los astrólogos escogen la hora y la fecha de salida a las 9:45 de la mañana y del 9 de octubre Reagan voló a Reykjavik. Tiene muy mal Saturno, tienes que cultivar a Júpiter. Ah, wow, ahora él está actuando como Nabucodonosor. Llamemos a los astrólogos para decirnos cuándo tendría que tomar lugar esta reunión. Usted sabe, el 11 es una fecha muy importante. Los presidentes mueren ese día, edificios se caen. Mi Papa, el Papa Juan Pablo II, confirmó para usted como el Papa de mi secreto, el Papa de quien hablé a los niños durante las apariciones, el Papa de mi amor y mis penas. Esto es lo que María aparentemente dijo a los niños en Fátima. Este es el Papa del secreto. María predijo que él tendría o recibiría un atentado de asesinato, y los canales modernos, por medio del padre Goebbels, dicen que este es el Papa de la promesa. Bueno, Malachi Martin, en The Keys of This Blood, las llaves de esa sangre, ese es un trabajo pontífico, escribe claramente la nueva agenda, la agenda del cielo, el gran diseño de Dios por una nueva orden mundial había comenzado. El Papa Juan Pablo ahora andaría zancando en la arena del juego final del milenio como algo más que un gigante geopolítico de su edad. Él era y sigue siendo el siervo sereno y con confianza, el siervo del gran diseño. Allí otra pieza del lenguaje masónico. Él va a ser el que manda todo, el hombre principal. Todo ese derramamiento de sangre, todas estas guerras en Alemania, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la guerra en Alemania? La Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el norte de Alemania fue devastado. Fue bombardeado con bombas incendiarias, lo cual era ilegal de acuerdo a todas las convenciones. Ellos arrojaron bombas incendiarias en el norte de Alemania. La ciudad de Hamburgo fue hecha polvo por bombas incendiarias. Ahora, las bombas incendiarias no solamente destruyen a blancos militares, ¿qué destruyen? Queman seres humanos en vida. Entonces, la guerra apuntaba a destruir a las personas. Y luego, al este de Alemania, el entero conclave protestante fue cortado y dado a la Rusia soviética por 2 generaciones, donde se les impuso el ateísmo. Hoy ya no existe el protestantismo, porque el protestantismo ha sido destruido. La Iglesia ortodoxa ha sido sujetada. Todos ellos son sujetos a Roma. Millones de serbos murieron. Millones. Ha sido una matanza en los últimos siglos como jamás este mundo ha visto. ¿Por qué? Para ganar el control completo del mundo.
Aquí está Gerard Newkirk y declara: en las últimas dos décadas, particularmente durante los años de Reagan y los dos últimos de George W. Bush, los Estados Unidos está viéndose menos como una democracia y más como una criatura fascista altamente desarrollada. ¿No es interesante? Yo no estoy diciendo esto, solo lo estoy leyendo. Desprovisto de las idiosincrasias y de los efectos de sus progenitores, donde ellos practicaron esos métodos, esta forma de fascismo tiene una máquina de propaganda que sin duda es la más eficiente que el mundo jamás haya visto. Nos encontramos en un periodo de tiempo interesante. Y aquí usted ve a George Bush con el Papa. Aquí ve el primer ministro de Inglaterra con el Papa. Todos estos miles puntos de luz. Framasones de grado 33, miembros de Calavera y Hueso, Illuminati, framasones de grado 33 con el Papa. Y ahora veamos esta foto. Aquí está el presidente George Bush con el Papa, bajo el cuadro de Ignacio Loyola. ¿Quién va a ser el gran líder espiritual de la nueva orden mundial? Por favor, note este cuadro. El Papa se sienta en el altar del Corazín. Esto es cuando él visitó a Jerusalén y a Israel recientemente. El cuadro del fondo muestra a Cristo con un libro abierto que lee: Amad a vuestros enemigos, vendré pronto. ¿Qué más ve en su trono? Una cruz volcada. Allí está también el Papa con una cruz volcada, un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Jesús. Ese es un triste estado de asuntos, y vimos a las enseñanzas del iluminismo, vimos a las enseñanzas de la orden masónica, vimos a las enseñanzas de las sociedades secretas, y vimos que Lucifer es su Dios. Así lo dicen ellos mismos. ¿Y qué tenemos que hacer? Salir de ella, mi pueblo. Salir de ella, mi pueblo, para que no sean partícipes de sus pecados. Creo que estamos en el umbral de la historia. Creo que los eventos finales se están desenvolviendo. Y creo que no necesitamos temer, porque Dios dijo que Él les daría la oportunidad de mostrar sus intenciones verdaderas. La apostasía final contra Dios terminará en la victoria más grande que el universo jamás haya visto, y el reino de Dios muy pronto vendrá. Si usted creía que esto estaba bien allá en el futuro, tengo noticias para usted. Está a la puerta. Jesús viene pronto. Gracias.